Bienvenido nuevamente al canal de Katis. Hoy vamos a hacer un pedazo de abriendo suministros, que tenemos aquí tela marinera. Tenemos tela marinera, 2 de la revisión 12, 7 de la revisión 13, 9 de la revisión favoritos de la comunidad, y de esta última expansión o revisión, la 15, tenemos un par de ellos. Pues en fin, vamos a darle. Vamos a empezar por la número 12. En la revisión número 12 tenemos la bestia, soldado Estados Unidos, ensangrentado, muy poco frecuente, en fin, hay cosas chulas. Pues venga, vamos a empezar a abrir. Se nos hace tarde. La muchacha saca algo bueno de ahí, hombre. Pues mira, no lo tenemos. Para el inventario. Venga, vamos a ver si nos da algo. Alguna. Martín y Henry, yo creo que la tenemos. No, no, no la tenemos. Venga, a ver si nos va algún camuflaje de vehículo, que son las cosas realmente chulas. Venga, revisión 13. De aquí tenemos 7 en menos. Aquí tenemos. Sí, plata carmesí para el camión de artillería. Después tenemos el aspecto spray para el buque. Mira, aspecto para caza abejorro. Pues está muy chulo, ¿eh? Pero bueno, no creo que me toque esto. Bueno, vamos a ver. A ver si tenemos suerte. Toca el abejorro. Bueno, ya lo tenemos. Descartamos. Descartamos piezas y a ver si después podemos comprar uno de los gordos. Anda, mira. Perfecto, va. Vamos, uno más. Che, qué guapa, ¿no? Ahí con eso en la culata. Está muy chulo. Oh. Legendario. Añadimos al inventario. Vamos a por el siguiente. Venga, ahí tenemos suerte y nos sale el abejorro. Abejorrito, venga, abejorrito. Venga, a ver, el abejorro sí que está, merece la pena. Bueno. Está de cobre, ¿no? Aspecto para Bulldog. Para la saga. Vámonos, venga. Nos quedan 4, ¿eh? Bueno. Otro más. Vamos a hacer una buena colección de skins. Este azulito, este es bueno. Este azulito, este es bueno para Hellrieger. Yo creo que lo tengo ya. No, no lo tengo. Uf, si no lo tengo, será prácticamente igual. Creo que tengo. En fin. Venga. Otro azulito, 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 azulito. No, blanquito. Blanquito, para escopeta, esto que sí lo tengo, ¿no? ¿No? Ah, que es la modelo 10. Añadimos inventario. Venga, uno más. El último de la revisión 13. No nos va a tocar al final el abejorrillo, ¿no? ¿Aquí no era abejorro? ¿Dónde era abejorro, coño? Era gigante. Ah, no, coño, está aquí. Venga, abre. Bueno, pues nada, nos quedamos sin abejorro. Otro para sacar. Nos vamos a los bates de la comunidad, a los favoritos de la comunidad. Aquí tenemos resplandor cromado, lo que se refiere a vehículo. Y después, bronce, aspecto estilo japonés. Y de avión tenemos vientre amarillo. Está chulo. Qué grande es la revisión, ¿no? Bueno, venga, que tenemos 9. Hostia, qué chulo, ¿eh? Ahí ensangrentado. Para el Mondragón. Venga, vamos abriendo. Vamos, vamos. Este lo tenemos ya, ¿no? Pues descartamos. El siguiente. Azulito. Venga, ahora sí. ¿Eh? Ahora sí, otra vez. Tenemos ya esto. Descartamos. Que tenemos muchas cosas ya, el problema. Tenemos ahí un viaje de cosas ya. Bueno, entonces tenemos posibilidad de que nos vuelvan a salir las cosas, ¿no? En otras revisiones, ¿no? Digo yo, ¿no? Venga, allá animo.
¿Será posible? Pues sí, es posible. Me ha salido dos veces el mismo camuflaje en la misma. Seguido, vamos. Eso es estupendo. Gracias, Dice, ¿eh? Dame otro Mondrago, venga. Lo pongo ahí en fila, mira. Ay, Mondragón, Mondragón. Ya no me den más Mondragones, por favor, ¿eh? Camuflaje guapo, para aviones, para tanques y para todas esas cosas, que es donde realmente luce. Venga. Seguimos repitiendo cositas. Bueno, por lo menos espero que nos dé para un otro gordo al final. Eran 900, creo, ¿no? Qué bonito. ¡Oh! Maravilloso, ¿eh? Me salta las lágrimas y todo. Venga, otro más. Vaya tela. Uno más que se ha conseguido, no son pagando porque. ¡Hostia! ¡Qué chulo, eh! El Mondragón. La madre que te Mondragón. Bueno, pues la revisión 15. Nos quedan dos puñeteros Battle Packs. Tenemos 20. Nos quedan dos nada más. Venga, vamos ya por lo que nos quedan. Aquí que tenemos. Mira, dos tonos de oro. Muy poco frecuente. Está chulo, ¿eh? Para buque de guerra, que no lo usa ni su padre, pero bueno. Y después tenemos el circo amarillo. Cinco amarillas para la Alcázar. Batén 1. Y entre guerras en España. Oh, ese está chulo, ¿eh? Ese debe estar chulesco. Venga, a ver si tenemos suerte, ¿no? Por lo menos nos sale algo, ¿no? Mi arma. Bueno, pistola de cobre. La guardamos en el cajón. Y el último bate paque. ¿Y qué va a salir? Pues otra castaña. Otra castaña, pero bueno. Pues nada, habrá que seguir jugando, seguir consiguiendo Battle Pass. Battle Packs. Battle pollas de esto. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.